Y aquí tenemos en estos momentos, en esta gran simpática fiesta de Quirubilca, donde tenemos, estamos honrados con la visita de estos jóvenes del taller de danza, de danza y cultura del Tecnológico Santiago Chuco, que están haciendo el deleite de todo el público quirubilquino acá con el tradicional baile del payo, baile completamente santiaguino, baile que se originó en el pueblo de Santiago Chuco. Ese es su mejor... ¿Cómo se llama usted, joven integrante? Bueno, tengo usted, pueblo de Quirubilca, muy buenas tardes en este día de 12 de la fiesta en honor a la Virgen de la Puerta. El taller de arte y cultura se ha hecho presente acá en estas fiestas patronales para así acrecentar más y darle más dinámica a esa linda fiesta del pueblo de Quirubilca. Pues yo soy en este momento representante como presidente del taller de arte y cultura, como estaba mencionando, a la cual hemos traído un elenco de danzas. El día de ayer estuvimos con los banquillos, hoy día estamos con payos y probablemente, si viendo el apoyo del Colegio González Prada, mañana estamos con la danza Toro Toro y la danza Tobas. O sea que tienen varias danzas, ¿no? Varias danzas que ustedes mismos personifican, ¿no? Pero felicitaciones porque es una danza estupenda. Yo que soy santiaguino, he visto pues desde la década de 50, he visto como el auténtico payo baila y ustedes han recopilado esa forma de bailar. Sí, para nosotros, esta danza lo hemos estrenado recién el año pasado en las fiestas patronales del Apóstol Santiago y ha sido un trabajo bastante minucioso con el cual hemos dedicado la investigación. Muy agradecido y síganos divirtiéndonos. Chocho con mi marido ahí. ¿Ves? Ah, muestra para acá. ¿Es hembra? Macho. Ah, macho, he dicho hembra. Mira, pero lo que... ¿No muerde? No te veo muerde. No. Voy a con la mano. Bien o otro. Bien o otro. Mancito. Ay, te mira para acá. Bien enamorado ese. Ah, papá. A cualquiera se lo... Obediente. Me encanta. Ajá. Ya lo enamoró a mi marido. Y luego trasladándonos acá a la iglesia matriz de Quirubilca, donde la Virgen ha sido pues sacada de su trono para estar en la plaza de armas en estos momentos, vemos acá que se está cumpliendo con el sacramento del bautizo, aprovechando de que el sacerdote se encuentra pues una vez, digamos, al año. Y los padres de familia han traído a presentar a sus niños hacia la iglesia para ser bautizados conforme manda la ley católica de recibir pues el santo sacramento del bautizo. Y nosotros acá estamos plasmando este recuerdo que será para tener que recordar en un momento donde algunos padres de familia han sido testigos, han sido padrinos de estos niños que han sido bautizados. Y es esta noche de 28 de julio, finalizando el Día Patrio y también la víspera del día 29, día central de la fiesta de Quirubilca, noche de juegos artificiales y un pleno total en esta plaza de armas. Es un pleno donde está tupido pues con mucha gente, devotos de la Virgen de la Puerta, que se está divirtiendo con a los acordes de las diferentes bandas que están esta noche deleitando con su buena música. Noche de color, noche de fuegos artificiales, donde se quemará pues un hermoso castillo de 15 cuerpos.
noche de vísperas o víspera del día 29 de julio de 1998, estamos viendo pues esta gran cantidad de público concentrado acá en la Plaza de Armas. Hemos visto la quema de fuegos artificiales y al compás de la banda de músicos está haciéndose el baile popular. Luego, el día de mañana estaremos tratando de enfocar a las bandas de músicos en el concurso para así poder apreciar la calidad de música, ya que en este momento se están tocando solamente música popular, música bailable, entre guayno, marineras, salsas, cumbias y música exclusivamente bailable. Mañana estarán tocando música de concurso, donde estaremos pues ofreciendo las mejores tomas para el recuerdo de este video. Por esta noche nos vamos a despedir viendo pues este pleno en la Plaza de Armas, y será pues hasta las altas horas de la madrugada que estarán acá la gente reunida y concentrada bajo la alegría de bailar delante de la imagen de la Virgen de la Puerta hasta las altas horas de la madrugada. Nosotros nos vamos a retirar por sería casi la madrugada, y vamos a ofrecerle otras secuencias en las próximas horas. Y bien, empezamos en estos momentos. De acuerdo, como vamos llamando, se va. Hoy día 30 de julio de 1998, estamos acá en el campo de fútbol para su exhibición y tener que en estos momentos llevar al concurso de bandas de mojigangas programadas para el gran desfile de exhibición acá en el campo de fútbol de Quirúvilca. Ya vemos acá a todos los participantes, niños, a los niños de ocupar, asimismo la banda de músicos, la banda de músicos ya que van a animar esta mañana la fiesta del de Estilia. Luego vamos a pasar a las siguientes secuencias para iniciar esta demostración y exhibición. Entonces la banda va a exhibir, va a pasar, va a exhibir y va a retirarse. Efectivo premio a su participación en esta fiesta patronal de la Virgen de la Puerta. Un aplauso para los indios Pieles Rojas. Muy bien, señoras y señoras, como ustedes pueden apreciar, las distintas mojigangas que se encuentran acá en la ciudad de Quirúvilca ha sido gracias a la comisión organizadora de mojigangas. Cuyo asesor es el señor Hernando Aranda Ascón. Pueden ver, ya las piernas lo tienen tiesas. Bien, entonces ya tenemos la presencia de los paños, la banda de paños que hoy se presenta aquí en el estadio Alejandro Villanueva de Quirúvilca, cerrado de Quirúvilca. Y ahí están haciendo pues. Los paños de Cachuilla Baja, ahí está con todo su punto. Están dándole en todo su punto, con sus pasos aprendidos. ¿Saben cuánto tiempo le lleva a organizarse así a los payos? Sinceramente 6 meses para llegar a ese estado de dureza de las pantorrillas. Yo quisiera que un quirúvilquino baile nomás media horita. Ellos bailan. Ahí está. El capitán se portaba anoche mal y lo han atrapado ahí al hombre. Ahí está recibiendo el diploma respectivo, el pueblo aplaude. Y es el paso de los payos de Cachuilla Baja. Cachillos del Instituto Superior Pedagógico de Cachicalán, de un sector llamado La Victoria. Aquí haciendo el punto correspondiente, mientras...
el capitán de los payos es el más gordito. Ahí está recibiendo su diploma de participación por esta fiesta de la Virgen de la Puerta y el público aplaude. El público aplaude. Le invitamos a los payos de... Muy bien, los canasteros de Tres Cerros ya están haciendo su danza respectiva aquí ante la tribuna oficial. Y la Comisión de Danzas Folclóricas del Rescate de lo Nuestro ha encargado... Se encachicarán, así que a ver si se fusionan. Señoras y señores, esta es la fiesta que ha organizado la Comisión de Danzas Costumbristas de la Región. ¡Un aplauso para la Comisión! ¡Eso es! Mediante ellos estamos disfrutando de lo lindo de esta mañana. Y ahí está una señora que lo ha llevado por traicionar a su marido ahí. Ahí está en medio de los diablos. También tenemos una señora chichera que ha intoxicado a muchos. Ahí tenemos a una señora que ha vendido racumín también. No sé. Señoras y señores, no, esta es una cosa muy importante. Quieren llevar un recuerdo. Y ahí está la señora regidora en medio de todos los diablos. Bien, hacemos recordar hoy miércoles 29 a partir de las 9 de la noche en Colección Quirúrgica Internacional Pacífico. Ahora, nuestro... Y se van preparando los huancaínos de Quirúrgica. Señoras y señores, los cóndores de Cuchulú. Se le ha caído su chicha al cóndor. Y en estos momentos están saludando. Son los cóndores de 65 años. Dice que cuando los cóndores maduran llegan hasta los 100 años. Ahí es Nieto. Tiene que portarse bien. Ahora sí, el señor Leopoldo Zamudio. Vienen son los cóndores de Cuchulú haciendo su exhibición esta mañana, haciendo lo que ellos han preparado para estas festividades en honor a la invasión en esta fiesta patronal de la Virgen de la Puerta, patrona de los quiruriquinos. Ahí le están haciendo entrega y los cóndores están recibiendo su premio y le invitamos para que pasen al retiro. No al retiro del baile, sino que puedan pasar. Mira a continuación esta mañana de fiesta. No se olviden todas las bandas. De enamorarse dentro
de si están haciendo, si está el Instituto Superior, el Instituto Lógico, Kiko Gana está haciendo, Gana está. La mujer está vigilando de ser al esposo. El esposo vigilando de ser vigilando al hombre. Domina el hombre. El hombre domina a la mujer. Domina la mujer. Y ambos se dominan. Ahí está. Ahí está. La mujer. Gerina. Paniguas, Jaikniguas, son Joliay, todo lo que me has dicho, corazón, dicho, y Mancho Cajarani, al olvido, al olvido, para que chuas, chuas, tal san, tal san, qué bonito, qué danza, fía, mía, en la cruz, los alumnos del desarrollo superior, super pedagógico, pedagogan. Taller de Arte y Cultura y Yari Chasca, Instituto Superior, Tuto Cisco de San Chuco. Con su director, su director Alcántara, Alcántara. ¿Para quién pedimos un aplauso? Ahí, un aplauso, aplauso. El aplauso respectivo, respectivos, del Taller de Arte y Cultura y Chasca, de la provincia de Santiago de Chuco. Se practica en nuestros pueblos, nuestros de el torero va primero, va a presionar su el que le va a tocar en su bato y luego ahí vemos a la mosquina, a ella y con los agentes de la base entra el torero, entra el primer tercio, el tercio de, el tercio. El torero, torero, chido, en blanco, hace una suerte, hace una suerte, ole, ole, y el pueblo, y el pueblo, altos astados, alto diablo, alto, este joven del torero, sabemos una cosa para circular, al de las vacas, de las dos, están frente al torero, del sur, sur, ahí está. Danos fuerte para el taller de arte y cultura y aérea. ¿Qué pasó? Siempre es traición, presto. Cornea por la mea, pues sale. Y ahí, el camorral está camorando al toro. El toro. Las cholas, cholas y canas. Cada día levantando al toro, levantando. Y el torero, y el toca su atrás, toca su lado. Las pastoras están haciendo rotanas. Parece el toro, toro, una persona respetuosa. Mientras el presidente de la Comiendo, organizadora de danza, está haciendo y está haciendo. Señor Roberto, que, para que pueda llegar también aquí, también. Ahí está, Juan Benítez, Juan. Y está acercando, la danza guay, la danza de Gai, provincia de Gai. Atención, invitación hoy miércoles, y un Quilame, Coliseo Quilame, la Oficina Internacional para que... Es así que esta mañana se ha dado poco, se ha dado la pasión de toda la nación. Mojigantes, bandas, pues hemos visto, cada vez se está mejorando, mejor la festividad, y participación del público, se ha dado cita acá, de Estadio de Villanueva. Estamos, esta mañana, y dando por final, este concurso, de todas las bandas que van a, que han venido hasta a la fiesta y que quieren participar en la participación, ya que a devoción es a nuestra Santísima Virgen de la Purísima, que en esta que va a salir la procesión, costumbre de todos sus fieles, con ustedes, entonces no vamos a otro momento.
dinera. ¡Ay! También para intervenirnos el que es una bestia. El tema, la marinera.